Eh, bienvenidos a una emisión más de Nos Toca en las oficinas e instalaciones, por supuesto, de Periódico Enfoque. Este es el primer programa que vamos a transmitir en este 2008. Y bueno, vamos a tocar un tema que es. 18. Dos, de 2018. 2018, tiene toda razón. Erika Moreno, por supuesto, en el estudio. Y ahorita le vamos a presentar a nuestro invitado, que es, es toda una figura de, del entorno social, eh, político, jurídico y que. Al un día podría a usted en alguna circunstancia, ojalá que no, pero sí apoyarle y o servirle es un gran servidor público y ahorita se lo vamos a presentar. De entrada es el maestro Guillermo Huicot Rivas, él es el titular de la comisión estatal de la defensa de los derechos humanos en el estado, obviamente de Nayarit. Y bueno, en este 2018 eh, empezamos el año, algunos medios pues, se publicaron como eh, fines de semana sangrientos, este inicio de año sangriento y pues, bueno es una ola de circunstancias que se han vivido no solamente en el estado sino que también se han vivido en gran parte de la república no recientemente eh, indicativos nacionales muestran que los mexicanos no se sienten seguros en sus estados no que consideran que las autoridades responsables no hacen la parte que les corresponde sean las estatales sean las municipales o sean incluso o, o más señalado precisamente las federales en Nayarit en el estado de Nayarit, en esta semana recientemente se hizo un hallazgo de una, llamémosle fosa, eh, o de un, una parte de la tierra en donde se encontraron restos humanos, eh, una... Dicho vulgarmente o dicho coloquialmente, se le llamó una, una narcofosa tentativamente. Situación que las autoridades están en proceso de, de si sí, los cuerpos encontrados en esa fosa pertenecían a personas, este, ciudadanos, este, los llamados levantones, eh, personas desaparecidas y o personas que estuviesen involucradas en algún contexto mm, de temas ilícitos. Pero bueno, ese punto es un tema muy, muy, muy importante. Porque no siempre el hecho de que estas situaciones se presenten se está hablando de que las personas involucradas son personas dedicadas a, pues llamémoslo así, a la delincuencia, ¿no? Y hablar de ello es hablar de derechos, de derechos humanos. Y precisamente, como lo mencionamos y lo presentamos hace un momento, le damos la bienvenida al maestro Guillermo Huicot Rivas. Usted lo conoce porque. Está siempre en medios, está siempre informándonos qué es lo que hace la Comisión Estatal de la Defensa de los Derechos Humanos en el Estado de Nayarit, en bien de usted. Y él hace unos días presentó unas. Eh, eh, hizo unas recomendaciones a las autoridades para este tema que se está viviendo. Porque ha sido un tema que. Afortunadamente no se había vivido en el estado de Nayarit de manera tan consecutiva y tan mediáticamente expuesta, ¿no? Así es. Entonces. Ese es el tema que vamos a platicar el día de hoy con, con este licenciado y maestro Guillermo Buicot Rivas sobre la defensa de los derechos humanos y sobre este tema de la fosa eh, con los este restos humanos encontrados y lo que las autoridades este han tomado como sus recomendaciones. Licenciado, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes a ustedes y a todo su auditorio. Gracias. Y, y estoy a sus órdenes para poder este comentar al respecto sobre este y lamentables hechos, acontecimientos que ha vivido nuestra entidad, que desde luego no es ajena a todo ese marco de violencia que hoy se vive en el país. Así es, desafortunadamente, ¿no? Empecemos con una pregunta que de repente puede sonar muy, muy trivial, pero yo creo que es muy importante. Derechos humanos. O sea, en este sentido, ¿cuáles son los derechos humanos? Bueno, mira, eh, debemos de señalar que todo individuo, por el hecho de ser persona, tiene un cúmulo de prerrogativas. Estas prerrogativas no, no son otra cosa más que aquellas que le concede la propia Constitución, los instrumentos internacionales y las normas que se derivan de ella. Es decir, es un cúmulo de prerrogativas que todos, como persona, por el simple hecho de serlo, tenemos. tenemos derecho. De ahí que todos estos, pues, son tendentes a que se viva con dignidad y en búsqueda de una felicidad. Es decir, el eje filosofal de los derechos humanos siempre va a ser la dignidad. La dignidad la y el bien vivir de Así la persona, es. no el no ser violentado. Exactamente, y para ello, pues se dotan de las reglas que puedan llevarnos a una convivencia armónica y que cumpliendo con lo que se denomina un principio de legalidad, pues todas las autoridades están obligados a respetarlos. Así es, y precisamente lo mencionaba Convivencia Armónica, pues es lo que no hemos tenido en estos últimos días, comentábamos hace unos minutos, que estas personas, eh, bueno, estos restos humanos que fueron localizados, um, muchas veces se creería que ya no tienen derechos. O, o que se les discrimina ya por el simple hecho de ser encontrados en estas narcofosas y se creería que están vinculados al crimen organizado. Pero como familiares, como padres, como tíos, como hermanos de estas personas, ¿qué derechos tenemos y cómo podemos ser ahora ayudados por la comisión? Sí, mira, en este tenor debemos de señalar que la propia constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del estado de Nayarit y sus leyes, bueno, establecen una serie de derechos para las víctimas, tanto de delitos como de violaciones a derechos humanos. Entonces, toda aquella eh, persona que ha sido víctima de un delito tiene derechos. En este caso, aun cuando se encuentre una persona fallecida, pues también si esto es derivado, de la comisión de un delito, pues su familiar, como una víctima indirecta de ese delito, pues también tiene derechos. Y los, las víctimas tienen derecho a la verdad, a la justicia y desde luego a una reparación integral del daño. De ahí que nosotros, como Comisión Estatal de los Derechos Humanos, tenemos como encomienda el proteger promover, difundir, uh -huh. estudiar los derechos humanos. Una violación de derechos humanos acontece cuando una autoridad falta a su deber, falta a sus obligaciones, ya sea por acción, es decir, que ejecute actos indebidos o por omisión, que deje de actuar en lo que le corresponde y en lo que es su responsabilidad. Aquí, por ejemplo, el señalamiento. El señalamiento que a las personas, eh, a los restos este, de las personas en contra de las familias, que una autoridad les diga, es que han dado malos pasos. Bueno, eso, ¿Eso se puede tomar como una difamación, una, una difamación o violación una de los derechos? Es una sobrevictimización. Eso. Es decir, ya son víctimas de un delito y al momento en que se recurre a este tipo de actitudes, pues se denosta también claro. y en ello hay una sobrevictimización es decir, no obstante que eh, una persona se dedique o no a una actividad determinada, bueno, pues es sujeta de derechos y la autoridad debe de corresponder con su obligación de actuar. Si es muy recurrido en muchas ocasiones por la autoridad el que a las primeras actuaciones o tratar de justificar su no actuación debido a que esa persona se dedicaba o se dedica a, a, a acciones delincuenciales o alguna mm. actividad antisocial. Es como recientemente, bueno, recientemente, o sea, siempre, de repente a veces las autoridades dicen: Ah, es que están son ajustes de cuentas. Desde ahí ya hay una. Sobrevictimización. Sí, ¿no? Bueno, debemos de verlo eso desde los aspectos de, de, de seguridad: que toda comisión de un delito debe ser investigada, claro. aun cuando se trata. Y deslindada, ¿no? Cuando hay un ajuste de cuentas, debe de buscarse a los responsables. Un delito que no se investiga es un delito que queda en la impunidad. Y eso puede llevarnos a una escalada de violencia uh -huh. que para nadie es deseable y uh -huh. que termina afectando a toda la sociedad. Porque entran los presos como de venganza, ¿no? Porque o sea, esto se va convirtiendo, repito, en una escalada, va en aumento. Primeramente se puede ver como algo ajeno. Uh -huh. pues están entre ellos. Es una guerra entre esta gente que Lo se. Lo clásico que dicen: estas, en guerra de territorios, gente. ¿no? Uh -huh. Pero esto puede llevar también a la generación y a la afectación de otras personas que nada tienen que ver incluso con esas rencillas o con esas eh, guerras uh -huh. entre, entre narcos. He Lo dicho, que en ocasiones, ¿verdad? cuando recordemos, Nayarit vivió momentos muy violentos en el 2010, 2011, que hubo muchas víctimas que estaban en el llamado fuego cruzado, ¿no? Fuego cruzado y además en una escalada de violencia, y lo hemos visto este, de manera eh, histórica en diversos países, ciudades, comunidades, en las que primeramente inicia de tal manera, pero una vez también en que se asienta un determinado grupo, luego viene otro tipo de delitos: viene el secuestro, viene la extorsión, viene uh -huh. el, el cobro. De, de piso, de piso uh -huh. y todas esas situaciones afectan toda esa convivencia armónica que debemos de tener afecta la economía afecta el desarrollo de un estado y por lo mismo debe de combatirse y debe de atenderse con la eh, eh, seriedad que corresponde Oye, y en este caso retomando un poco el, el tema de, de, de los restos de las este recientemente encontradas ¿Tu recomendación a las autoridades en qué sentido fue? Bueno, mira, voy a tratar de contextualizar un poco uh -huh. esta, esta circunstancia. Nosotros a partir del mes de junio, particularmente del año pasado, uh -huh. empezamos a recibir varias quejas por la desaparición de personas. La desaparición de personas puede ser... Forzada se le denomina cuando la ejecuta o la lleva a cabo un agente del Estado, un servidor del Estado. Público. Okay. Y también puede ser realizada por un particular. O sea, que, que un levantón de un, un, okay. un este, policía. O sea, exactamente, ahí se le denomina desaparición Desa forzada. Okay. Okay. Y el otro es, es un caso de desaparición hecha por un particular, que puede ser también por un miembro de una banda delictiva o, o X. Por un tercero por llamado. Un tercero. Y, y empezamos nosotros a recibir estas quejas por parte de los familiares de las personas desaparecidas o levantadas en términos comunes que se utilizan por la omisión por parte de los agentes eh, de investigación de la policía Nayarit. Que se negaban a actuar o que en su caso eran omisos uh -huh. en llevar a cabo las diligencias Con de las investigación necesarias, o también en contra de algunos de los ministerios públicos de la Fiscalía General del Estado. Es así como nosotros, a través ya de los informes que requerimos también a las autoridades, es decir, recibimos la queja, le preguntamos a la autoridad qué estás haciendo, infórmamelo, pero infórmamelo de una manera motivada y justificada legalmente, que es cuál es tu actuar. Uh -huh. claro. A partir de ello nosotros hacemos también y de las probanzas que nosotros nos allegamos, pues hacemos una valoración. De ahí, consecuentemente, en el mes de septiembre, emitimos una recomendación general eh, que dirigimos a quien en aquel tiempo era encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, en el que les hacíamos el señalamiento. Primeramente, pues, de la, del tipo de violaciones que se estaban llevando a cabo. Es decir, había una omisión por parte de los agentes investigadores, por parte de, de, de los agentes del Ministerio Público, y pedíamos y pedimos la, el perfeccionamiento de las carpetas de investigación, que es donde eh, se radica y donde debe de, de contenerse todas las diligencias que se están practicando. Uh -huh. Entonces, el perfeccionamiento de la misma. Segundo, que se generara y se creara una unidad especializada, porque y también para este tipo de delitos pues, se requiere un conocimiento específico claro. y que se aboquen también a cumplir con ciertos protocolos. Uh -huh. De tal manera que pedimos también se conformara esa esa unidad especializada que contara con tanto agentes del Ministerio Público, peritos y agentes investigadores. ¿Nayarit cuenta con personal capacitado para eso? entrando desde ahí partiendo sí. de ahí, ¿no? Bueno, existe existe personal tanto esto debe ser conformado de manera multidisciplinaria. Si sí existe personal este capacitado, evidentemente siempre hay que estar en una renovación, bueno, la en una actualización, claro, en claro. mantener la vigencia para estar Uh -huh. a, al día, uh -huh. entonces en ese sentido también debemos de dotar a ese personal pues, de los insumos necesarios para que lleven su quehacer, las áreas periciales de la fiscalía hoy en día pues tienen un papel preponderante hoy en día debe privilegiarse la investigación científica uh -huh. de tal manera que esas áreas de periciales deben de estar dotadas de los insumos eh, necesarios y de la tecnología de punta que pueda contribuir a que se realicen investigaciones más eficaces. Como las que se están necesitando en como este las momento. Las que se requieren. Y volviendo al, al tema de la recomendación, otro de los aspectos era pues que se le brindara también a las víctimas pues la orientación y la atención necesaria. Porque en su caso, pues se topan y tienen que enfrentar la indolencia de muchos de claro. los servidores públicos carentes de una sensibilidad eh, necesaria sí, sí, sí. son muy fríos son muy fríos están <laughs> actuando de, de muy, a mi abuelita, agrar, muy brutos a veces ¿no? <laughs> y entonces pues este evidentemente quien está en esa situación pues está enfrentando un dolor una angustia que eh, eh, es muy grave. Claro. Al, al final, cuando cualquier persona, cualquier ciudadano que llega al mostrador de, de, de la Procuraduría, a la Fiscalía en este caso, y va con el Ministerio, oye, vengo a presentar una queja, desde ahí ya vas con, Necesite. oriéntame, ¿no? Eh, dime, dime, ¿qué necesito? Uh -huh. me, me, o me acaban de robar, o, o no sé qué hacer, oriéntame. Y te empiezan a hacer con que. ¿Traes la vacuna de los perros? Dices, no, fíjese. Sí, en muchas ocasiones también a quien va a presentar la denuncia. Uh -huh. Pues se le, le solicitan una serie de, de, de docu, cuestiones sí. Sí. Que, que termina saliendo y dice: Pero si el, 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 afectado, el, el afectado soy yo, lo, soy lo yo? tratan como delincuente, ¿verdad? ¿no? Exactamente, pues mejor vayan y búsquenlo. Uh -huh. y, Así es. Y no me pongan a mí tanto a prueba. O, parece que, a veces, que le aplicaran un examen. Sí, <laughs> <de acuerdo> que, <laughs> ah, sí, exacto, que a veces, por eso es que muchas ocasiones la ciudadanía dice: No, es que ir. Para que me mal, para no perder el tiempo, pues contamos no con una, una lista negra de delitos. Uh -huh. Es decir, este una cuestión es la que se lleva estadísticamente, de uh -huh. manera oficial, en cuanto a la incidencia delictiva, cuánto es el número de delitos que se cometen, y otra es la negra, la que el cúmulo de delitos que no, que llega, no se denuncian, que, no denuncia, que es muy alta. ¿Si es muy alta en el es Estado o, o lo, dices, lo comentas en lo general? En, en lo general. Eh, realmente pues ante la ausencia también de unas estadísticas fidedignas uh -huh. tenemos que remitirnos a los parámetros este, uh -huh. nacionales y en ellos pues sí existe existe una alta lista de delitos que no se denuncian y otra circunstancia también muy grave que los delitos que se denuncian también es muy elevado el porcentaje que quedan en la impunidad. Que no se atienden. Sí. Que quedan de, en la impunidad por, sí. por omisión de la autoridad ¿Por o porque no llegan no incluso no concluyen, no llegan incluso a los tribunales. Este hasta hace unos años de las últimas encuestas que se tenían de un 100% que este se denuncia pues alrededor del 96 97 Ay, por quedan fuera nada más si, y si nos remitimos a sentencias condenatorias Todos pues entonces qué están haciendo luz, ¿no? no digo porque pues ese, ganan muy bien bueno por Uy. esa situación es precisamente donde la delincuencia lo ve incluso hasta como un incentivo porque claro. su probabilidad de ser capturado Oye, hacemos pues de pues es muy agarrar, mínima es muy así es de, de tal manera que Insistimos, en la medida en que se investiga y se castiga a quien comete un delito, es en esa medida en que se le cierra la puerta a la impunidad y entonces las sanciones vienen a cumplir su encomienda. ¿Cuál es una de sus funciones de una sanción? Pues no solamente es tener a una persona en prisión, uh -huh. sino también uno de sus fines es el inhibir que, que se, se cometa se una, una conducta uh -huh. similar. Que, que se, se repita. Así es. Entonces, derivado de, de esta recomendación, se generó también y se creó aquí en el Estado una eh, comisión interinstitucional para atender este grave problema de la desaparición de personas. Uh -huh. O sea, exclusivamente esta? para desaparición de personas. Sí, exclusivamente. Pero desaparición forzada o tiene que ver los dos ámbitos porque dos. en un principio pues debe de investigarse de forma genérica la desaparición. Y La, la desaparición ya los indicios y demás elementos te podrán ir llevando ¿Así a, forzada, a si fue forzada o no. Uh -huh. el... Y okay. este, en esta comisión pues participan eh, el orden federal es decir autoridades federales, uh -huh. PGR, policía federal. Secretaría de Marina, el Ejército Nacional, la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, a través de su delegación aquí en Nayarit, y el, el, eh, por parte del Gobierno del Estado, bueno, pues está la propia Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad, la Subsecretaría de Derechos Humanos, y bueno, en ella también nosotros como comisión participamos porque también brindamos la orientación, y el acompañamiento a las víctimas y a los familiares de los desaparecidos. ¿Alguien, ¿Alguien que se acerca con ustedes es asesorado jurídicamente o es como ir a que te den una plática y no te, te vamos a ayudar? Bueno, la comisión trabaja en dos vertientes. Una que es la vertiente preventiva, que uh -huh. tiene que ver con la promoción, la difusión uh -huh. de los derechos humanos, y para ello pues, se realiza capacitación, foros uh -huh, y. Uh -huh. y diversos eventos de tipo uh -huh. académico y social. La otra tiene que ver con la protección de los derechos humanos. Y en ellos nosotros radicamos expedientes que les denominamos queja. Uh -huh. Ahí el ciudadano nos expone de una forma muy sencilla. Él debe nada más narrarnos cuáles son, qué son los hechos que él está sufriendo o ha sufrido o su familiar. Nosotros brindarle la orientación jurídica, si estamos ante la presencia de un hecho violatorio, pues debemos de continuar también nosotros para integrar, investigar y señalar a la, a la autoridad. La comisión no sanciona, pero sí hace los señalamientos necesarios para que las autoridades a quienes les corresponde sancionar lo hagan. Hagan la parte que les corresponda. Si, sí, sí, por ejemplo, un, un policía se excede y, o comete un abuso de, de autoridad en el ejercicio de su actividad, bueno, no vamos a hacer la comisión que nos sancionemos, pero sí quienes señalemos a su superior que esa policía actuó indebidamente. Uh -huh. Los órganos de control interno que se tienen en todas las dependencias, porque uh -huh. es una obligación que la tengan, deberán de hacer lo conducente para instaurarle procedimientos sancionadores. Uh -huh. Esto por un lado es la responsabilidad administrativa que corresponda. Si de esa actuación también de ese servidor público se derivan actos que pueden ser constitutivos del delito, pues también nosotros como comisión presentamos la denuncia correspondiente para que eh, la fiscalía... General del Estado integre las carpetas de investigación ahora con el nuevo sistema, anteriormente denominadas averiguaciones previas, uh -huh, uh -huh. y pueda llevarse también a una sanción de tipo penal. Ustedes le dan seguimiento a este a este procedimiento, es decir, desde el momento que se, el, el quejoso llega con ustedes, se arma la carpeta, se presenta la autoridad. Ustedes le dan seguimiento sí. a que la autoridad competente ya dentro del, del de, de del área que afectó, este llámese ministerio, llámese policía, llámese cualquier área dan seguimiento hasta ver que si sí se cumpla una sanción o una resarcición, por así decirlo. De, sí, claro. De, de el, Nosotros la afectación tenemos varias etapas en nuestro uh -huh. expediente. Pues primeramente, como lo decía, era la erradicación, es decir, la recepción de la de la queja como tal, su uh -huh. investigación, algunas pueden concluir antes de su etapa de resolución porque la, so, la, la, la autoridad puede en su caso este, resolver el, el asunto uh -huh. sin llegar al extremo Además, de uh -huh. emitir una recomendación. La recomendación es una resolución final que, o sea es que por, Cuando ustedes ya recomiendan es, es porque, porque ya, 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 ya no se atendió previamente. Acá, ¿no? Exactamente, uh -huh. porque puede haber lo que se le denomina una amigable composición que uh -huh. es una conciliación entre uh -huh. las partes. Es decir, la, la, la autoridad estaba haciendo misa en, en hacerte este trámite y ya te lo hace una vez que, que mm. intervenimos te lo hace tú como quejoso quedas satisfecho pues ahí se termina o en su caso si es necesaria una indemnización uh -huh. bueno pues se hace la indemnización si ya no hay reclamo por parte del si quejoso hay un acuerdo, si hay un acuerdo los, pues ahí termina. Ahí, termina. ahí termina si no hay satisfacción del quejoso bueno tendrá que continuarse para que esto pueda emitirse en su caso una recomendación. Las recomendaciones establecen la violación, establece también que se instauren los procedimientos administrativos y en su caso, si hay una hay una afectación a un patrimonio por causa de una violación, también la autoridad debe de reparar el daño. Y ahí va, en, en todo esto se, se estipula cuando ya la Comisión la comisión de Defensa de los Derechos hace una recomendación. Es de, a ver, ya, hace una recomendación. Tienes que hacer esto, uh -huh. esto, esto y esto. Y entonces la autoridad puede ser estas reparaciones del daño, bueno, pues pueden consistir algunas en indemnización económica, uh -huh. otras en atención médica, psicológica, con acciones de no repetición de, del propio acto. Y ahí entonces se va vigilando su cumplimiento. ¿Qué pasa si bueno, si las instituciones hacen, eh, bueno, digamos que no. Caso omiso. Sí, caso omiso a las recomendaciones. O como que dicen, sí. bueno. Ahí en ocasiones o puede ser el caso omiso o puede ser una simulación de que, ah. como que la catan pero no la catan. Uh -huh. De que la cumplen pero no la cumplen. O en su caso de que si, si contiene esto también algunas acciones de reparación del daño, pues que continúen con el quejoso, dándole evasivas para... Y larga, larga hasta que se canse. Entonces, en esa, en esa circunstancia se debe de señalar que la, la autoridad, primeramente la cuando la acepta, se convierte en obligatorio su cumplimiento. Okay. Ah. Y en su caso también, de no aceptarla, pues debe de manifestarlo públicamente cuáles son sus razones y su justificación para no aceptarla sí y en su caso también puede si se trata de autoridades federales puede el senado de la república llamar a esa autoridad para que ante ellos explique el por qué no, no la está atendiendo y en el caso de los estados son las legislaturas locales quienes tienen la facultad de que aquella autoridad que está haciendo misa en el cumplimiento o de, que, la de la recomendación o que está ahí simulando, puede el Congreso del Estado llamar a cuentas a ese servidor público y el Congreso del Estado sí tiene la posibilidad de sancionar a esos servidores. Pero en este caso la posibilidad después de las modificaciones que hubo en el, anterior, en el periodo anterior del Congreso es nada más eh, destitución del cargo y este inhabilitación ¿no? lo que sucede es que existen tres tipos de eh, responsabilidades uh -huh. hay responsabilidad administrativa uh -huh. hay responsabilidad política o puede haber responsabilidad penal. de tipo penal uh -huh. de tal manera que eh, este cada una eh, tiene sus elementos tiene sus uh -huh. condiciones y tiene también todo su mecanismo para que las mismas se apliquen entonces eh, como como sanción administrativa pues puede haber la destitución, la inhabilitación, las multas. Uh -huh. Y igual pues por el lado de la sanción penal, pues es donde puede venir una privación de, 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 libertad. de libertad. O sea que al final del día eh, a veces se ha pensado que la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos como que dicho tal cual a ver coloquialmente, sí. ¿no? Como que está de adorno. Entonces, con lo que tú nos estás explicando realmente no, o sea, porque sí lleva consecuencias en su momento. Quizá puede sí. ser un poco tardadín Tardado no, o alargado el proceso, pero sí sí llega a, a consecuencias en contra de quien esté violentando los derechos. Sí, de los mira. Personas. Y la otra circunstancia es que en muchas ocasiones se lleva a una comparación a los organismos protectores de derechos humanos uh -huh. con los tribunales de justicia. Uh -huh. ¿sí? La naturaleza es diferente. Sí, totalmente. El organismo protector de los derechos humanos pertenece a un sistema no jurisdiccional. Uh -huh. Sí es su, su naturaleza su finalidad por eso mismo sus trámites son más sencillos más simples no tienen todo el formalismo que reviste un juicio que se lleva ante los sí, porque tribunales claro. en un juicio si te brincas un procedimiento pum se eh, cae exactamente. todo exactamente pero este debe de verse al organismo como un coadyuvante también de la función pública es decir si bien es cierto en muchas ocasiones pareciera la imagen que un organismo defensor de los derechos humanos es antagónico de la autoridad, uh -huh. es decir, están en, en contra. Uh -huh. Es un es un organismo de estado que su finalidad es coadyuvar, es decirle al superior, oye, aquel servidor público está actuando indebidamente. Más bien los a ayudan, lo que le no que que sucede. Sea sea la, la claro, precisamente en el origen histórico viene el ombudsman, uh -huh. es precisamente uh -huh. quien apoyaba al soberano para vigilar que su corte, que todos hicieran sus lo funcionarios sí. hicieran lo correcto, porque también ese soberano, ese eh, jefe, llamémosle así, pues no puede estar en todos lados. Y para obviar también tiempos, para obviar formalidades que son propias de eh, un sistema jurisdiccional como son los tribunales, pues no se creó la figura del ombudsman, que en, en México se adopta también un sistema latinoamericano uh -huh. y en ese sentido es en el que se le señala cuál es el servidor que incumple para que también con sus propias reglas lo sancione digamos que la comisión eh, observa y señala todos esos eh, procesos indebidos esos procesos es, ¿no? indebidos y la uh -huh. otra función que no es menos importante es una función también de la mayor trascendencia es la función de generar cultura Claro. Una cultura de respeto a, de los derechos humanos. Que es como la parte preventiva. Exactamente. Si nosotros formamos mejores ciudadanos, ciudadanos pues evidentemente las nuevas generaciones tendrán otro concepto y tendremos los los servidores públicos no vienen de otro planeta ni vienen son ciudadanos vienen de nosotros Claro. surgen claro. de la sociedad y si tienen ¿verdad? valores si tienen contextos y nos, formación nos llevarán también al servicio público se convierten en buenos funcionarios públicos Exactamente. ¿no? si hubiese buenos funcionarios no hubiera recomendaciones claro <laughs> ¿no? sí precisamente mira eso que comentas porque se ha señalado, y bueno, pues hemos sido los organismos públicos de derechos humanos objeto de muchísimas críticas. Sí, ¿Por sí, qué? Sí. Porque también las resistencias históricas de quienes han, se han desenvuelto en ciertos modelos de, de gestión y, y de, de actuación pública, pues no les agrada que se les observe, Claro señale, que se les observa, claro, que les digan, oye, estás mal en esto. Entonces, nosotros comprendemos y aceptamos ese papel. De incómodos en ese aspecto. Y en ocasiones se nos señala, pues, de que se destina más dinero que, por ejemplo, en, en Suecia, ¿bueno? Pues sí. No, pero es que eres otro porque, nivel. Porque estamos, no, bueno. estamos hablando claro. de que efectivamente. Allá, allá no, no pues, está pasando lo que está recientemente que, que aquí. No, no, no tienen comisión, pues no, no tienen comisión porque no hay... la, porque la, nos la nos ocupan. Es, la situación sí. es diferente. Claro. ¿no? Sí. Entonces, si, si volteamos a ver que este, nuestros países que traen muy enraizada América esa, Latina es esa, una esa zona esa del, del, del sí, lobo que vive mucho y, y en otros este, países este, anglosajones pues también la participación ciudadana es muy fuerte es uh -huh. muy activa uh -huh. y a través de sus de sus propias organizaciones mantienen esos equilibrios y además ellos transitaron con anterioridad a una cuestión de responsabilidades patrimoniales también del estado un ciudadano podía acudir a demandar directamente al Estado por alguna violación que se le cometió. Uh -huh. si recordamos también en el sistema europeo que el tribunal se saturó también uh -huh. en, en, en materia de derechos humanos porque un ciudadano puede acudir a demandar por la violación de, de sus derechos para que haya una indemnización. Si vemos por ejemplo en Estados Unidos... Son cuidadosos. Claro, porque en algunos Allá si sí les, sí les sale caro. Hay, hay un, mucha consecuencia, un, claro, exactamente. Sí, claro. un, una demanda por daños y perjuicios, no, no hombre. Te hace rico es a que ganarse la lotería y, y, sí, ya. Exactamente. exactamente. Y aquí Que también los cometen, pero más en términos eh, xenofóbicos y uh -huh. discriminatorios. No Vemos sí. que también el actuar de los policías, pues tiene que ver con los colores, racismos, pelo, ¿no? Así, el ¿no? el origen étnico en el estado cuáles son las quejas más frecuentes que llegan a la comisión bueno mira se pensara que en la comisión tiene en mayor parte con las corporaciones policíacas y demás efectivamente siguen teniendo un alto grado sin embargo en los últimos años se ha dado una espiral de crecimiento de las quejas por la negativa a los servicios de salud. Mm. Existe en los servicios de salud una precariedad en las instalaciones, en las condiciones mm -hmm. en que este se brinda. No, 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 que en se, en que esta se semana lea. recientemente hubo ah. un paro de, de, de los encargados del hospital, ¿no? Sí. Porque debemos también señalar que al hablar de derechos humanos, la mayoría de las veces se asocia con temas de seguridad pública, mm -hmm. con temas de policía, con... Eh, la, la, salu de la el, salud es un derecho sin embargo claro. el abanico es grande porque está el tema de la salud está el tema de discapacitados de la está, igualdad está el tema también de las mujeres de grupos eh, vulnerables, vulnerables adultos mayores niños niñas y adolescentes que es importantísimo uh -huh, claro. nuestras comunidades nuestros pueblos originarios todo ello tiene que enmarcarse en el respeto a los derechos humanos, entonces uno de los, de los puntos también medulares y sensibles para una sociedad, pues es la atención de los servicios de salud, si no está este, dándose la cobertura correspondiente o si llega también con este, una problemática y no es atendido o se parte de diagnósticos inadecuados o bien no existe el material suficiente para, para brindar, un servicio de calidad y de calidez, como lo marca la norma uh -huh, oficial. Uh -huh. En materia de salud existe todo un cúmulo de sí. normas oficiales que claro. tienen que atenderse desde la integración de un expediente clínico, uh -huh. desde la nota, porque en muchas ocasiones desde ahí viene una problemática, hay un cambio de turno, de, sea de doctores, de enfermeras. ...y el que llega ya no sabe cómo está... ...si no está debidamente... ...integrado este un expediente... Uh -huh. ...clínico... ...y entonces ahí podemos en su caso... ...presentarse eh, cuestiones... ...que incluso pueden rayar... ...en una negligencia médica... ...que afecta... Pues, la ...a la salud médica, de la persona... ¿no? ...que de hecho uno... ...sin malos recuerdos son 10 si no recuerdo, puntos... ...de los que son los considerados... ...como los derechos internacionales... ...derechos humanos... no ...que es la salud la educación, eh, la, 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 el esparcimiento de la niñez eh, y... Ay, no me acuerdo, son, son, es que son diez. <laughs> bueno, eh, eh, todos ellos, desde luego... <laughs> pero pero la salud son, es uno de ellos. Es uno de los prior, prioritarios. Sí, porque eh, hay una integralidad entre los derechos, uh -huh. pero el derecho a la salud es un derecho Universal. que desde luego, sin su goce, pues no te permite gozar de los y demás. Y es Así un derecho es. en nuestro país ¿verdad? constitucional. Sí, todos ellos, los derechos humanos se contienen en la Constitución. Uh -huh. Incluso en junio del año 2011 es hubo correcto. una reforma a la Constitución, una reforma que ha sido considerada por los estudiosos del constitucionalismo como una reforma de gran calado, una uh -huh. reforma muy trascendente, porque lo que antes se denominaba como garantías individuales en uh -huh. la Constitución, hoy se denomina derechos, derechos humanos. humanos, entonces existe ese eh, reconocimiento uh -huh. expreso. Y para no ir muy lejos, el corazón de esa reforma está en su artículo primero, uh -huh. que, que establece la obligación de todas las autoridades, trátese de cualquier orden este, federal, estatal o, o municipal, municipal, de promover, difundir, respetar y, en su caso, sancionar las violaciones a los derechos humanos. Sí. De tal manera. Que los derechos humanos son un compromiso de todos y es responsabilidad de todos el respetarlos. Pues es un tema sumamente amplio y, y, y en, el, en la circunstancia que se, que se vive en estos días, yo creo que, que también es muy importante el, el proteger los derechos de los familiares, no que hace un momento sí. tú lo, lo comentabas, no ya de por sí traen la carga del, del dolo, del duelo, del, ya se violentaron sus derechos porque les mataron. A alguien tentativamente, ¿no? Sí, así es. Eh, Ahí, qué, ¿cómo van a observar ustedes? A, aquí, retomando el caso este, particular que, que comentábamos en un inicio de esta eh, localización, la, la, la de, localización la, de los cadáveres. De los cadáveres, de los restos humanos, pues nosotros también dictamos esas medidas porque precisamente en acompañamiento a los familiares, que debemos brindárselos y debemos estar con ellos, es como nosotros observamos que era necesario el que se tomaran unas medidas en cumplimiento de protocolos establecidos. ¿eh? Uh -huh. Son protocolos que se han definido por la técnica criminalística y por la, la ciencia para que se lleven a cabo y puedan este, propiciar que haya una identificación de esos restos, para que también los familiares puedan tener ese acceso a conocer si son sus seres queridos y si son sus familiares quienes se encuentran ahí y puedan en su caso también pues cumplir si son religiosos pues con también con, con esos actos y la sepultura y todo ello uh -huh. entonces dictamos esas medidas para que se, también se observaran esos lineamientos y esos criterios y se condujera esa investigación con un carácter y con un rigor técnico y científico es decir por ejemplo eh, eh, que se obtuvieran los perfiles genéticos, que tanto de los familiares como de los cuerpos encontrados, de los restos, para que pudieran en su caso cotejarse y poder tener una identificación más cierta y más, más plena. Eh, actualmente la Fiscalía General del Estado no cuenta con los elementos técnicos eh, necesarios ni los reactivos correspondientes para poder realizar estas pruebas, por lo que es menester la colaboración de autoridades federales a través de la policía eh, federal, de la policía científica, uh -huh. para que este, se lleven a cabo idea. las jornadas correspondientes de, eh, primeramente, la, la extracción, las pruebas este, genéticas, al que se conoce comúnmente también como el ADN, uh -huh. y puedan, en su caso, también cotejarse con los restos humanos para lograr una, una identificación de los mismos porque si bien es cierto hay otros medios pueden ser las vestimentas señas particulares tatuajes o, o demás sin embargo pues hay que este, debe estar soportado científicamente no y aparte con un contexto de calidad humana no y en un contexto de dignidad de dignidad y, 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 y respeto y, y respeto también pues al, a, a la situación que están viviendo los familiares. y de ambas partes no porque lo comentábamos hace un momento muchas veces pues ya encontraron los cuerpos los familiares se desesperan y ya los quieren identificar y ya quieren llevarse los restos pero recordarles que es todo un proceso y que hay que tener un poquito de paciencia sí por supuesto por supuesto que debe de haber eso ese respeto tanto hacia la autoridad uh -huh. como la autoridad a los también a los, a los familiares. En ese sentido, incluso, pues, eh, está reciente la extracción de estos cuerpos, también por el estado de descomposición en uh -huh. que los mismos se encuentran, pues, no es nada, es complicado uh -huh. que haya una identificación directa o... o no, aparte sería algo muy directo. grotesco, ¿no? Claro. Eh, Exponer a los, y a los presuntos familiares es, y a... Es. Un reconocimiento directo. Platicaba con un amigo eh, eh, en estos días y comentaba que tuvo la oportunidad este, de, 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 de entrar en donde estaba toda esta circunstancia. Dicen, es, es un olor muy fuerte. Sí, Dice, imagínate que las personas que dicen, bueno, es que yo reconozco que ahí está por vestimenta o algo, reconozco que es tal familiar. Pues sí, pero vas a entrar y te vas a enfrentar a. a entonces, en ese, en ese sí. sentido no, no, sí, no. la autoridad, pues ahí están los especialistas que deben de hacer uh -huh. su, su trabajo y que lleva esto un proceso, toda este, una mecánica que hay que ir cumpliendo con la misma. Desde luego que pues para eso también está estamos nosotros este, colaborando para estar también atentos a poder orientar a los familiares de cuáles son las etapas que se, que se deben de cumplir y en su caso también. Pues para ser vigilantes de que la autoridad las esté llevando a cabo y las esté llevando conforme a lo que marca los protocolos. Y hoy en día, hace algunos meses, que, que también ya se cuenta con una ley general de desaparición mm -hmm. eh, forzada, desaparición de particulares, por particulares, y el mecanismo nacional de búsqueda, que también establece una serie de obligaciones a las autoridades, tanto mm -hmm. federales, estatales como municipales, que tendrán que ir implementando también y que tendrá que replicarse aquí en nuestro estado. O sea, es un tema, es un tema mucho, muy amplio, también. ¿no? Y, y también muy sentido. Eh, supongo que ustedes van a estar acompañando en todo este proceso a, a los familiares de las personas que, te, que están desaparecidas y que pueden ver si de los cuerpos que se encontraron son familiares. Efectivamente, nosotros, esa es nuestra labor, es nuestro compromiso, es nuestra encomienda, tanto por la Constitución como por, por la ley para que estemos y lo vamos a hacer vamos a cumplir con ello vamos a, a llevarlo estamos en contacto también con la comisión ejecutiva de atención a víctimas federal porque no. recordemos que aunque en nuestro estado debiera existir una comisión estatal de atención a víctimas no lo existe entonces en este uh -huh. caso entra la federal entonces, en su en, en en a, este en la ausencia hemos pedido también uh -huh. pues que la, la federal apoye uh -huh. ¿sí? debiéramos contar en nuestro estado con nuestra propia comisión estatal de atención a víctimas, aún no le existe, bueno pues busquemos las alternativas y en este caso para... ¿Esta comisión de, de atención a víctimas a quién le corresponde? ¿A qué área? Bueno, esta es designada por el Congreso del Estado y se incorpora al Poder Ejecutivo. Pues ahí está el Congreso tiene otra chambita, no nada más estar este... Que se pongan eh, las pilas viendo temas de presupuesto sobre todo porque es una situación que es necesaria social y moralmente, ¿no? y, y por supuesto y jurídicamente. Desde luego, siempre hemos y se ha señalado cuántas veces no escuchamos que el delincuente tiene mayores derechos. Que sí, la es, es ahí donde ¿verdad? a veces socialmente dice la gente, bueno, es que entran los de derechos humanos sí, y resulta entonces, que el delincuente, no, no, no lo toquen porque tiene derechos. Ya humanos. salió libre Ajá, y anda y por el la afectado, vida. Ni quien lo pele. Entonces pelea. nosotros también hemos privilegiado, señalarlo. ...la atención de la víctima... ...porque pues debe de estar en esa igualdad... ...de, de derechos... Claro. ...pero pues también... En, en, ...por eso debemos caminar... ...y transitar hacia organismos... ...que apoyen a, a, a la víctima... ...hay dos tipos de víctimas... ...como les decía, está la víctima... ...de delito... ...y la víctima de violación a derechos humanos... ...diferencia cuál es... ...el delito lo comete... ...o la, la víctima de un delito... ...puede ser de un particular... Uh -huh. La víctima de violaciones de derechos humanos es por un acto cometido por un servidor público. Mm. De tal manera que este, en esa comisión de atención a víctimas debe también existir un fondo, un fideicomiso. Para la reserva para, para que pueda reparar el daño que causó un servidor público. Uh -huh. y, y que ya, también ya por constitución gracias, está, 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 está estipulado. Está, está establecido. Uh -huh. En su caso, nosotros, cuando encontramos que un servidor público es negligente, nosotros le pedimos al Estado que indemnice. Uh -huh. claro. Tú repercutirás, tu Estado repercutele después a, a ese servidor, pero envía de que le instauras procedimiento. Envía de mientras, dirían. Resuélvele y. Acá, porque anteriormente existía lo que se le llamaba una obligación subsidiaria del Estado. Pero también era todo un espectáculo. Vía Cruz y mandar a la gente. A que te dieran. A demandar al servidor público. Llevaban años en un proceso. Ya mejor ahí mueren, ¿no? Exactamente. Se lo más doloroso. ya. Y entonces, después se hizo la reforma para que fuera no una obligación, no una responsabilidad subsidiaria, sino solidaria. Uh -huh. Entonces, esa obligación solidaria consiste en que el Estado es igualmente responsable uh -huh. de sus servidores. Claro. Públicos. Entonces, en una primera instancia, pues no mandes a la víctima a ese viacrucis. Tú repárale el daño. Y tú persigue al servidor público Y date de sancionarlo conforme la ley te lo marque Exactamente. ¿no? Exactamente, y repercútele a él si sí, por su actuar tuviste que indemnizar pues así como de dicen la... por ahí, descuentas, el... Ahí cóbratelo. Cóbratelo. Uh -huh. <laughs> Muchos temas, muchos, sí, definitivamente claro. muchos temas y muy interesantes. Va a ser muy bueno que en, en otros programas puedas venir a platicar con nosotros, por sobre supuesto. todo para tocar diferentes temas como los de, precisamente, eh, digo, el, el abanico es muy grande, ¿no? Nuestros hermanos este, de, ed de etnias en, en la entidad, derechos de la niñez, derechos este, de equidad de género. La, de la, la mujer. accesibilidad que deben tener también sí. las personas con discapacidad claro. muchas veces se nos claro. olvida y, y vemos es un alto porcentaje más allá de las cifras que algunas oficialmente se, se maquillan y, y en ello <laughs> pero pues alrededor de un 11% de nuestra población parece alguna discapacidad y debemos de verlo también todos con una visión muy amplia ninguno de nosotros está exento claro. de que, de que de por algunas circunstancias sí. debemos de transitar también a generarles... mejores estadios de convivencia y sí, el tema de nuestros pueblos originarios existe también ahí este, grandes retos el tema de la niñez el tema uh, de la mujer uh, recordemos que nuestro estado está en una alerta de sí, violencia de, 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 de género, género uh -huh. y que ahí pues nos involucra a todos tanto en el ámbito público como en el privado. Es cierto Ya lo escuchó usted y ya escuchó todos los temas que posteriormente vamos a platicar precisamente con el maestro Huicot Rivas, eh, titular de la comisión de la defensa de los derechos humanos en el estado de Nayarit Hoy tocamos el tema de cómo él está apoyando a los familiares de las personas que están, eh, que tienen algún desaparecido, eh, que conformaron un, un colectivo y que empezaron este proceso de denuncias para que para hacer que las autoridades competentes hicieran lo suyo también ya usted escuchó que la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos no solamente es un adorno, también lleva y busca la sanción y o, la, o resarcir los daños causados por las autoridades o por particulares. Si usted en un momento dado siente que ha sido violentado en sus derechos o siente que ha sido afectado de alguna manera, sea por un servidor o por un tercero, a dónde se pueden comunicar, a qué parte pueden ir a levantar esa esa denuncia o a pedir esa ayuda, porque al final sí. del día es ayúdame, no puedo con esto porque no me puedo enfrentar contra alguien que tiene el poder. Por supuesto, esa es nuestra encomienda, y desde luego que nosotros pues tenemos abierta y estamos en toda la disposición para que aquella persona que sienta que han sido vulnerados o que tiene una problemática en muchas ocasiones no necesariamente hay una violación pero sin embargo le damos el acompañamiento ante las instancias que deba de, de, la de, orientación, de, de resolverle y para ello obtenemos nuestras oficinas también en la avenida Prisciliano Sánchez esquina con Allende uh -huh. los teléfonos 212 5766 01800 también una alada gratuita que de cualquier teléfono incluso público sin necesidad de tarjeta uh -huh. pueden marcar 01800 507 7755 eh, y no requieren de mayor formalidad, no requieren, precisamente, no requieren de abogados, no requieren de representantes, con que nos hagan la, la narrativa de qué es lo que les acontece, qué es lo que están sufriendo. Nosotros, para eso, está el personal eh, preparado para poder darle causa a esas peticiones que nos hacen. Esa es nuestra obligación y estamos para cumplirla. Hombre, maestro, licenciado, maestro Guillermo Huicot Rivas, gracias por haber aceptado la invitación para venir a platicar con la gente que nos sigue a través de las redes sociales y de nuestros portales y tocar estos temas que son mucho muy sensibles vamos a seguir platicando en Al otras contrario. ocasiones con otros temas que seguro estoy son muy muy importantes ¿no? muy muy importantes yo estoy a sus órdenes en la mejor disposición y para, para que podamos este juntos contribuir a tener una mejor sociedad lo dijiste de la manera correcta una mejor sociedad Qué pues muchísimas gracias por habernos acompañado Erika ¿A dónde nos pueden seguir? No nos <laughs> vamos sin antes recordarle en nuestras redes sociales www.periodicoenfoque.com y en nuestro Facebook Diagonal Enfoque Nayarit Por supuesto, y no se olvide de comprar su periódico enfoque en su puesto de revista y o en su OXO más cercano y también en, en las tiendas kiosco. kiosco. Por el favor, su atención, gracias, ya lo saben, sus pulgares arriba, comentarios, y si tiene alguna duda, igual escríbanlo y se los haremos llegar también al maestro si es algún tema relacionado en este sentido de la defensa de los derechos humanos, se lo haremos llegar al. Maestro. Nuestro eh, Wicot Rivas y ellos se pondrán en contacto, o si no, como ya lo escucharon, en Priscila Sánchez, esquina con Avenida Allende, Avenida Allende segundo piso, y si mal no es. recuerdo. Ahí este, podrán ser atendidos con calidad, con calidez, pero sobre todo con ganas de querer ayudarles a resolver el asunto que ustedes tengan. Eh, y salir adelante en la circunstancia que estén viviendo. Gracias. Gracias nuevamente, gracias, Erika Moreno. Muchas gracias. Y su servidora Abelazo se despiden en este, en el primer programa del 2018. Habrá más temas porque por ahí está el plan estatal de desarrollo que ya va bastante avanzado. Y también está el tema que está sonando mucho en redes y en esos asuntos que son o el reemplacamiento, el refrendo y demás. Bueno, también es un tema que más adelante tocaremos con las personas indicadas para que usted esté informado de la mejor manera. Por el favor, su atención. Muchas gracias.